Nosotros hemos elegido este esquema, que es del asegurarnos la máxima participación de la agencia en las sociedades que compongamos, donde ADNQN pone como activos sus parques eólicos y el grupo inversor el financiamiento para cumplir con los requisitos exigentes, requisitos del programa Renovar, concretamente para 100 megavatios, un parque de 100 megavatios, hay que contar con un patrimonio neto no inferior a 50 millones de dólares. La Agencia de Desarrollo e Inversión, en cumplimiento de su programa de desarrollo eólico, ha tomado la iniciativa de realizar una compulsa o una expresión de manifestación de interés dirigida a grupos de inversores interesados en participar junto a nosotros en la compulsa Renovar, que está proyectada que inicie su periodo de venta de pliegos a partir del 2 de julio, con fecha de apertura de los sobres a partir del 12 de agosto. Las tres áreas que hemos puesto a consideración totalizan 200 megavatios de potencia instalada, estos son 400 millones de dólares, y dividido, como dije, en tres áreas. Uno es el proyecto La Americana en Zapala, el otro es el proyecto Picún-Lofú y la otra es el proyecto Cerro Sanillosa. El Cerro Sanillosa va con 100 megavatios, Picún-Lofú con 50 y La Americana en Zapala con otros 50. Y como resultado de esta contienda, que se abrió hace pocos días atrás, hemos recibido de 3-4 grupos empresarios, un total de 8 propuestas. Como grandes inversores se ha presentado Petroquímica Comodoro Rivadavia, es una empresa del rubro del cemento, pero con una gran capacidad financiera. Corredor Americano, que es el grupo Corporación América, que tiene dos parques eólicos en Uruguay funcionando. Así, Geneia, que es una generadora más importante que tiene el país, y de los grupos locales, Ingeniería Cima y Edevesa y Baxa, que es otra firma local, que han comprometido su participación. Nunca como antes hemos visto tanto interés en el desarrollo de los proyectos.